Continuamos, amigas, amigos televidentes. Agradecemos en estos instantes la presencia del señor doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón, a quien agradecemos por su presencia. Doctor, 4 años en la administración pública. ¿Cómo evalúa usted este tiempo que ha estado cumpliendo estas actividades? Muy buenas noches. Le doy un saludo a la culta ciudadanía del Cantón Girón. Realmente se ha cumplido ya un año más de la administración. Nosotros como concejales igualmente acompañándole al señor alcalde y el Consejo Cantonal ha venido cumpliendo con sus funciones como estipula la ley en los ámbitos que le corresponden, como es el ámbito de fiscalización y legislación. Esto involucra, como hemos dicho en ocasiones anteriores, muchos aspectos, no solamente la creación y la discusión de las ordenanzas, sino también aspectos vitales que son de importancia para el convivir de la ciudadanía. Es por eso que se pone en conocimiento del Consejo muchos proyectos para que sean analizados y se vea la factibilidad, la conveniencia o no de que se realicen. El trabajo que hemos venido realizando realmente lo hemos hecho con toda la responsabilidad que nos ha encargado el electorado. Considero que lo hemos hecho a la medida de las posibilidades y de lo que se nos ha puesto también a nuestro conocimiento. La función del concejal debe ir mucho más allá de los simples análisis de estos proyectos. Sin embargo, la falta de confianza de la administración en poner en tela de discusión y en la mesa para que sean analizados por todos ha generado mucho malestar dentro del Consejo Cantonal, de los compañeros concejales que ya han manifestado también en varias ocasiones la poca apertura que se da al análisis de estos temas que son fundamentales y que tienen que ser discutidos. Creo que los 7 concejales y el alcalde somos representantes de la ciudadanía y por lo tanto absolutamente todos los trámites que se realicen dentro de la municipalidad debe pasar por el conocimiento del Consejo Cantonal, que es quien debe dar su aval para que se realicen estos trabajos, estas obras. ¿Ello no ocurre? En realidad no se ha dado en la magnitud que debería darse. Se ha puesto en conocimiento del Consejo Cantonal varios temas cuando involucra la intervención de recursos económicos, básicamente, es decir, cuando se requiere la autorización del Consejo Cantonal. Sin embargo, hay muchos otros temas que se han tomado como si fueran de netamente administrativos y creo que por un sentido de respeto, de transparencia, se debe poner todo, absolutamente todo, en conocimiento del Consejo para que sean los compañeros concejales quienes analicen y conozcan qué es lo que está aconteciendo dentro del cantón. Doctor, ¿en qué parte de este camino surgieron inconvenientes? Recordamos a la ciudadanía que el señor alcalde y su persona ingresaron por elección popular bajo el movimiento Unidad, Progreso y Democracia. Reitero, ¿en qué parte del camino se perdió esta comunión entre alcalde y muchas de las personas que apoyaron la propuesta? Bueno, luego de las elecciones, al llegar al Consejo Cantonal, yo creo que los 7 concejales formamos un solo grupo, un solo bloque. Aquí ya no impera el hecho de que
de qué partido o de dónde, a dónde pertenecen. El trabajo debe ser conjunto, el trabajo debe ser armónico entre el Consejo Cantonal, esto es del alcalde y los 7 concejales. Nuestra aspiración realmente fue esa, de apoyarle en todo, y pensamos que así debió haber sido. Sin embargo, desde el inicio de la administración, como ustedes recordarán y creo que la ciudadanía conoce, se tomaron muchas atribuciones del señor alcalde, y esto lo hemos venido diciendo desde el día en que nos posicionamos, que tiene que pasar por conocimiento del Consejo. Ha habido reiteradas ocasiones en las que le hemos hecho este tipo de sugerencias al señor alcalde. No sé, no creo que haya realmente la mala intención, no estamos acusando absolutamente de nada en asunto de malversación de fondos, pero sí creo y considero que es fundamental el conocimiento de todos los temas por parte del Consejo. Esto no se ha dado desde el inicio de la administración, es por eso que ha habido varias discusiones en el seno del Consejo, y desde un inicio, prácticamente desde el primer año, ha habido este distanciamiento y el reclamo constante del Consejo Cantonal. Ustedes, doctor, presentaron un programa de acción, el plan de trabajo, que constaba de unos 50 ítems inscritos y decía otros más que se aspiraba a cumplirlos. Hemos revisado y a criterio no se han cumplido muchos o la gran mayoría de estas propuestas. ¿Qué ocurrió, doctor? Bueno, el plan de trabajo, esto lo han presentado todos los partidos y movimientos políticos que aspiran a captar las diferentes dignidades y básicamente la alcaldía. El movimiento Unidad, Progreso y Democracia no ha hecho otra cosa que lo que exige la ley. Se presentó un programa de gobierno donde abarcaba muchos aspectos. Quizá debo ser claro en decir, cuando no se conoce prácticamente y no hay una planificación estricta como política del gobierno local, cada uno de los candidatos, cada uno de los movimientos y partidos políticos pretenden presentar y abarcar la mayor cantidad de áreas en las que se va a trabajar. Sin embargo, con los cambios que se han ido dando dentro de la legislación ecuatoriana, dentro de las leyes, esto ha ido cambiando. La ley de régimen municipal daba otro tipo de atribuciones a los consejos cantonales y en definitiva a las municipalidades. Con la promulgación de la ley del COTAD se ha limitado muchos campos de acción para las municipalidades. Quizá a eso se debe que varias de las aspiraciones, como por ejemplo trabajar en la reactivación agroproductiva en el campo, ya no son competencias exclusivamente de la municipalidad y se tiene que trabajar en coordinación con los ministerios, en coordinación con el gobierno provincial, básicamente en el aspecto de riego. Igualmente en la vialidad, vemos y conoce usted, señor periodista, que hoy la vialidad urbana es la que le corresponde concretamente al gobierno municipal. Anteriormente se hacía este tipo de trabajos, este tipo de intervención en las áreas rurales. Hoy, para poder hacer estas intervenciones, estos trabajos, se tiene que firmar y se ha firmado varios convenios con el gobierno provincial, convenios que involucran, por ejemplo, como les decía, la reactivación económica a través de la dotación y del trabajo en los canales de riego, en los dotación de infraestructura en este campo. Igualmente, en el campo educativo, antes, con la ley del régimen municipal y con las competencias que teníamos anteriormente, se trabajaba en lo que era infraestructura educativa,
se trabajaba en lo que era, inclusive, asignaciones para contratar maestros para las escuelas que no tenían este servicio. Hoy todo eso se ha restringido. La coyuntura política también en la que nos encontramos, conocemos que el movimiento pues no precisamente está alineado a todas las políticas del gobierno central. Eso ha limitado para que muchas de las aspiraciones que se han tenido no se puedan concluir. Estamos conscientes de que de parte de la administración municipal se han hecho muchísimas gestiones, sí se han presentado realmente varios proyectos, quizá no la totalidad de lo que se aspiraba, pero se han presentado muchos proyectos de los cuales no se han aprobado. Personalmente he llevado también esa inquietud y esa aspiración a algunos ministerios y no nos han dado respuesta. Hoy con sorpresa escuchamos que gente del gobierno nos dicen que tienen proyectos muy buenos, pero eso se dará cuando cambie la administración. Yo creo que debemos ser claros, debemos ser transparentes con nuestra gente, con nuestra ciudadanía. El Cantón Girón, concretamente hablando de lo que nos corresponde, no tiene por qué pagar esas consecuencias de esa falta de coordinación política o esa alineación política que tiene que existir o que se exige para poder dar ayuda. Y no es el único caso, pues usted ha visto en muchos de los municipios de la cuenca del Jubones, básicamente, que son tendencias políticas diferentes a las del régimen, no se ha estado brindando el apoyo necesario. No podemos decir que no se han hecho las transferencias se han hecho, las transferencias económicas que por ley le corresponde a cada uno de los municipios, pero eso no es suficiente. Siempre se necesita el apoyo de los ministerios, el apoyo de otras instancias del gobierno. Como movimiento político, ¿cómo están al momento? ¿Siguen unidos o ya, hablemos de su persona, ya no pertenece, otras personas tampoco están allí? ¿Se han reunido? Bueno, este movimiento local que lo conformamos hace 4 años, un poco más, nació con la aspiración de tratar de encaminarle al Cantón Girón por una senda diferente de cambio, porque aspirábamos a que se pueda hacer. En cuanto a la coordinación dentro del movimiento, como le manifiesto, si no hubo ya esa voluntad desde la cabeza, que es el señor alcalde, obviamente poco a poco hemos tenido que ir retirándonos de esta agrupación política, que por cierto no se convocó sino hasta hace un año, cuando empiezan a los requerimientos nuevamente del Consejo Nacional Electoral a pedir de que se reinscriba el movimiento. Ahí es cuando empieza a buscarse a espacios para coordinar con la gente, pero yo creo que la decepción de muchas personas, y en la cual nos incluimos, porque no hubo esa apertura para que todos los actores que hemos estado involucrados dentro de este movimiento podamos hacer y participar activamente, no hemos sido escuchados. Entonces esto ha generado de que mucha gente, yo creo que de los 7 compañeros que estuvimos como candidatos dentro de la lista, hoy ninguno está apoyando esta misma a este movimiento. No sé realmente en qué situación esté el movimiento, si se ha realizado la reinscripción, cómo están coordinando las aspiraciones que tienen, realmente desconozco. Doctor, retomando al tema, usted nos comentaba de que la vialidad ahora es de exclusividad de la vialidad urbana de los municipios, la rural de la prefectura. Aquí en el Cantón Girón se hicieron convenios para hacer lo contrario, o para trabajar en mejor forma, según se planificó, en donde exista la posibilidad. Pero, bueno, últimamente, la otra semana hemos visto que ya se han asfaltado las vías
en el sector norte del centro cantonal. Pero ¿cómo han visto ustedes el cumplimiento de estos convenios? Dentro del Cantón Girón se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, pidiendo que nos ayuden el Consejo Provincial, en vista de que ellos tienen algunas empresas públicas, como es Asfaltar en este momento, tienen en Vial. Al tener ellos y ser dueños de esta infraestructura, es más fácil de que puedan hacer este tipo de intervenciones justamente en la vialidad urbana, porque en nuestros caminos vecinales, caminos de segundo, tercer orden, de tercer y cuarto orden más bien, no cabe pues, este momento, en las condiciones que están, el suministro de asfalto, por ejemplo. Y ese asfalto necesitamos en el centro cantonal. Es por eso que se firmó un convenio específico para la intervención inicialmente en 4 kilómetros de vialidad urbana, a cambio de que la municipalidad tenía que intervenir en la vialidad rural, porque también se cuenta con el equipo caminero, que es indispensable para el trabajo que se realiza en las vías rurales. Esto está sujeto a de alguna manera a la voluntad del gobierno provincial. Usted conoce, ha habido la insistencia, ese convenio se firmó hace más de 2 años. Sin embargo, en los últimos días prácticamente vemos que se empieza a ejecutar. Claro, debemos también reconocer que hace aproximadamente un año y medio, más o menos, por parte del gobierno provincial mismo, ya se hizo la intervención en la avenida Cuenca, la vía que conduce desde el puente 3 de noviembre hasta el colegio Ciudad de Girón, inclusive hasta la subjefatura, hasta la entrada en el barrio de San Juan de Pambadero. En esta segunda fase se ha avanzado con el pavimento de varias calles de la parte norte del cantón, y aspiramos a que se continúe la intervención en las otras vías hasta que se cumpla con la extensión que se había acordado, que es de los 4 kilómetros. Obviamente, después de conversaciones del señor alcalde con el gobierno provincial, se amplió un poco más, porque se pidió la intervención también en la vía hacia San Vicente, que no estaba en el primer convenio que estaba firmado. Esto ha aceptado el gobierno provincial y nos han ofrecido que se va a intervenir. Por parte de la municipalidad se ha tenido que hacer la reconformación de las vías, entregarles en condiciones de que estén terminadas las acometidas, tanto de agua potable como alcantarillado. Se estaba haciendo justamente estos cambios de redes de agua potable, como ustedes conocen, ese proyecto grande que se hizo hace un año, que se inició hace un año y se entregaron hace pocos meses. Es por eso que no se hizo también la intervención del gobierno provincial oportunamente, porque no estaban concluidos con estos trabajos. Tenemos conocimiento de que esa intervención va a continuar en las calles de la parte sur del cantón, la continuación de la calle Leopoldo Peña Herrera, que también ya ha sido asfaltada. Yo creo que de alguna manera, aunque demorándose, tardándose un poco en esto, pero se ha visto el cambio. Sí hay muchas de las vías que están intervenidas. Con el equipo caminero también se han hecho intervenciones en varias calles. Yo creo que es claro para la ciudadanía, para ustedes que han hecho algunos recorridos por la ciudad y ven que las condiciones de las vías realmente no están tan deplorables como se pretende hacer creer. Obviamente que en las calles que está el adoquín antiguo, esa piedra, todavía falta, en el caso de la calle Calderón, la calle 3 de noviembre. Sin embargo, se han hecho intervenciones. Recuerdo que en la calle 3 de noviembre, en el tramo de la
a ver, sería del Eloy Alfaro hasta la calle Eloy Álvarez. También se hizo un bacheo por parte, eso sí, de la municipalidad hace aproximadamente unos 2 años. Doctor, ya en materia específica de la actividad edilicia, en cuanto a fiscalización, en cuanto a legislación, ¿qué es los aportes que usted ha podido realizar o han hecho en conjunto con los señores concejales? Bueno, así es, el trabajo es conjunto. Ninguno de los concejales puede hacer un trabajo de legislación aisladamente. El trabajo es entre el grupo de concejales. Todas las revisiones que se ha hecho de las ordenanzas, porque si bien las ordenanzas ya existían, pero recordemos que en el 2008 se aprobó la nueva constitución, en el 2010 se aprobó la ley del COTAD, por lo tanto, todas estas ordenanzas quedan obsoletas y se ha tenido que ir adecuando absolutamente todas a la nueva normativa que existe. En este sentido, aunque existe la comisión de legislación, que es a donde el alcalde tiene que remitir todos los proyectos de ley, proyectos de ordenanzas, cuando se quiere crear una ordenanza o modificar la ordenanza, sin embargo, no ha hecho aisladamente solo la comisión, siempre hemos estado trabajando en equipo. Yo creo que esa ha sido una de las fortalezas de este Consejo Cantonal, en donde los 7 concejales conocemos de todos los temas que se han trabajado. No solamente en legislación, en fiscalización igual, por iniciativa de nosotros mismos, como yo como presidente de la comisión, he pedido que todos los compañeros concejales seamos miembros de la comisión de fiscalización, para que de esa manera se vaya transparentando y conociendo exactamente y no se piense que hay alguna desviación de la atención en lo que no nos conviene a determinados actores fiscalizar. Entonces, yo creo que todos están enterados de los trabajos que se han hecho. Ahora, dentro de esto, ¿qué nomás hemos fiscalizado? Varias de las, o prácticamente todas las obras que se han venido haciendo o desarrollando aquí en el Cantón Girón, obras de los contratos de vialidad, contratos de las obras, como son construcciones, por ejemplo, de la biblioteca, construcción del centro integral del niño y el adulto mayor. Hemos analizado en varias ocasiones la ejecución presupuestaria, que es muy importante para saber en qué se está invirtiendo, si se está ejecutando adecuadamente. Eso lo hemos hecho en ocasiones con el apoyo de algunos técnicos y en otras en contra de la voluntad de ellos, porque no nos han querido entregar la información necesaria. Sin embargo, no creo que sea, y es así, no es el papel nuestro de ponernos a la discusión ni a la confrontación con los técnicos. La comisión lo que hace es analizar en base a la documentación que se nos facilita de parte de los técnicos, que se nos facilita de parte de Secretaría. Cuando no hay la suficiente colaboración, lo que se hace es remitir estos informes a través de una auditoría interna para que sea analizado y sea intervenido por la Contraloría General del Estado. Ya, un mensaje que nos llega, doctor, dice: ¿qué pasó con el dinero que estaba destinado para el asilo de ancianos? Porque es de conocimiento público que hay mucha gente que lo necesita. Me sorprende mucho que obras de prioridad no han tenido apoyo por parte de su administración, ya que el terreno para la construcción de una guardería tampoco tuvo el apoyo. A ver, primero del asilo. No hay ningún proyecto que sea del asilo, lo que hay es el proyecto que fue iniciado en la administración anterior del centro integral del adulto, del niño y el adulto mayor. En este sentido, en el primer año realmente
No hubo ninguna intervención porque no hubo recursos. Esto en el 2009. En el 2010 ya se hizo una intervención con $50,000. Entendemos y conocemos la magnitud de la obra, es grande. Con $50,000 no se puede avanzar, ¿no? En un gran porcentaje, sin embargo, se ha hecho la intervención. En este año también se está haciendo se ha hecho la intervención por un monto de igualmente $48,000. Todavía no se entregan los trabajos que fueron contratados, pero se ha hecho la respectiva intervención. Para el próximo año, o sea, a ver, con recursos me refería a lo del 2012. En el 2013 queda $107,117 para la cuarta fase del Centro Integral del Niño y el Adulto Mayor. Para este año que estamos. Para este año. Hubo un retraso en el año 2012, por eso la intervención se está recién concluyendo ahora, por obviamente descuido, eso sí debemos ser categóricos, de los técnicos que tienen que hacer y presentar los pliegos para la contratación. En este año se ha estado exigiéndoles más de cerca a los técnicos, al señor alcalde, para que se ejecute esos rubros que quedaron destinados dentro del presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto? Es el Consejo Cantonal, y el Consejo Cantonal está preocupado y consciente de que es necesario hacer ese tipo de intervención. Es por eso que se dejó mayor cantidad de recursos, $107,000 que se van a intervenir, que se van a invertir más bien en esta cuarta fase de la intervención. En esta cuarta fase, ¿qué involucra? La colocación de pisos, puertas, ventanas, revestimiento de paredes, tumbados, sanitarios y prácticamente ya los terminados definitivos de este edificio. Esperamos que se contrate lo más pronto. En esta semana que estuve encargado, estas dos semanas que estuve encargado de la alcaldía, se aprobó ya los pliegos para que se suba al portal para la contratación de la obra, por un monto de, como les repito, de $107,000. Doctor, pero había algo más de adulto mayor y... A ver si nos... Con la construcción de una guardería tampoco tuvo el apoyo, dice. Ya. Es necesario comentarles esto. El doctor Hugo Lucero presentó un oficio manifestando de que por parte del Ministerio del MIES había la posibilidad de que se haga esa inversión en la construcción de una guardería infantil, cosa que a nosotros nos parece bien y ojalá se hubiese dado esto. Pero nos piden la dotación de un terreno de 2.000 metros. Conocemos los problemas en los que ha incurrido inclusive el señor alcalde por querer facilitar terrenos a todas las instituciones y las instancias. Allí está el terreno para el Banco de Fomento, que hoy está en problemas y continúa el juicio. Terrenos para el hospital, que luego no se construyó. De la misma manera nos piden estos terrenos. En una sesión, el MIES a través de la propuesta fue presentada a través del doctor Hugo Lucero. Se les contestó de que la municipalidad encantado iba a poner a disposición de ellos los terrenos que tiene en el catastro como propiedades municipales. Se les había puesto en consideración un terreno que hay de algo más de 2.000 metros en la parte alta de la ciudad de la Jaime Roldós, en la calle Jaime Roldós, creo que debe conocer usted, junto a los tanques de agua potable, pero no aceptaron ese terreno. De allí, no tenemos, yo creo que
hay que ser claros, no tenemos recursos como para hacer la expropiación y la correspondiente indemnización de un terreno de 2.000 metros para la construcción. Y sobre todo aquí en el centro cantonal ya no hay esos terrenos de esa magnitud. Pues se ha puesto a disposición lo que se tiene. Si de eso ya no se hace válido esos terrenos, pues yo creo que ya no se puede hacer otro esfuerzo más. Sí. Doctor, tenemos una persona en la línea. Por favor, buenas noches. Si claro. Se identifica y nos da, hace su pregunta, por favor. Pero buenas noches. Yo espero hasta el doctor Delgado. Mi nombre es Eduardo Guzmán. Oiga, están haciendo un buen trabajo por arriba por Cachiloma. Están limpiando así, bacheando. Pero, o sea, sería bueno que de una vez comiencen el ensanchado de la vía. Porque hay espacios que no va para dos casas. Eso nomás le pediría al doctor Delgado que sí. Están haciendo ahorita, o sea, les agradezco todo, pero sí que sería mejor de una vez en San Chiquín, donde es posible. Gracias, doctor. Gracias, Esmeralda. Buenas noches. Sí, gracias igualmente, Medardo, por la pregunta y más bien la sugerencia que hacen. Justamente esta vía a Cachiloma, usted conoce que ha habido el pedido de la ciudadanía, de los moradores de ese sector por varios años. Se ha hecho alguna intervención al inicio de la administración, luego ya no se trabajó más, se cambiaron las redes de agua potable allí, quedó destruida la vía. Los señores de este sector han venido en múltiples ocasiones a pedir que se les ayude con la limpieza y la adecuación. Esta semana, el día lunes hicimos una inspección conjuntamente con la técnica encargada de obras públicas que está en este momento, porque el director, el ingeniero Orellana, se encuentra de vacaciones. Y hemos pedido, y le he pedido, que un trabajo tan sencillo, tan simple, se puede hacer cuando hay voluntad. Y efectivamente el día lunes fuimos, y creo que el día miércoles ya se hizo esa intervención, se hizo una limpieza de esa vía, una reconformación ligera, obviamente, porque hay suficiente material, la vía está compactada, se les ayudó limpiando la cuneta con la máquina para que los moradores de ese sector concluyan con la limpieza de cunetas, porque eso es fundamental para el cuidado de la vía. En cuanto a la ampliación y al ensanchamiento de la vía, yo creo que es necesario. En las nuevas lotizaciones, en las nuevas divisiones de los terrenos, se pide y se exige que se deje vías de 8 metros, 10 metros con las veredas. Pero vemos que en esta vía apenas existe una amplitud de no más de 4 metros. En algunos tramos. En algunos tramos. Y están cerramientos, murallas, están casas construidas de lado y lado. Definitivamente allí no hay a dónde hacer la ampliación. Yo creo que en el sector que tiene el señor Guzmán sí hay espacio porque está hacia la peña, pero es muy difícil hacer esa intervención solo hacia un lado, en un pequeño tramo, porque luego hay construcciones. Si las personas de ese sector se proponen y dicen, aquí está el disponible terreno, abran los cerramientos que hemos construido, yo creo que la municipalidad puede hacerlo esto. No se ha tenido el suficiente control cuando se han dado los permisos anteriormente, ya son casas construidas de hace 6, 8, 10 años, muy difícil, yo le veo realmente difícil de que se pueda hacer esa ampliación. Demagógicamente decirle, sí señor Guzmán, vamos a hacer la ampliación, yo creo que no es conveniente ni es prudente, es necesario ser francos y claros en las cosas. Doctor, para concluir con el tema de la fiscalización que habíamos estado dialogando, ¿qué se ha hecho con los resultados que ustedes han obtenido y también cómo se ha presentado hacia informes hacia la Contraloría? ¿La Contraloría ya ha respondido algo? Como le manifesté, la intervención o el seguimiento que se hace por parte de la Comisión, se entrega el informe para que sea conocido en el Consejo Cantonal, aunque ya conocen los compañeros porque todos somos miembros. Sin embargo, se presenta para que sea aprobado en sesión de consejo con una copia
a la auditora interna, cuando hemos pedido que se tomen correctivos, por ejemplo, en el lastrado de las vías, ya no fue posible hacer más porque no es nuestro papel de buscar responsables y sancionarles a los contratistas. Yo creo que eso ya no nos corresponde a nosotros. Se pasó el informe claro a la auditora interna pidiendo la intervención de la Contraloría para que se haga el seguimiento y se busque responsabilidades. En ese y otros temas más, en las construcciones de algunas obras. Es por eso que algunas de las compañeras concejales ya habían manifestado, la Contraloría General del Estado ha hecho algunos exámenes de auditoría, esto es en la contratación de personal, por ejemplo, se ha hecho un examen de auditoría de los contratos de obras, involucrado una gran cantidad de obras, en la ejecución presupuestaria, en la cantidad de reformas que se han hecho al presupuesto, porque consideramos de que todas las reformas tienen que pasar por conocimiento del Consejo. Sin embargo, hay ciertas reformas que tienen que ser autorizadas por el Consejo y otras solamente conocidas. Pero ni siquiera se ha hecho conocer todas, obviamente. Sí, hay algunas que sí. Entonces, la Contraloría ha hecho ya estos exámenes. Pasaron aquí aproximadamente unos 3 meses, todavía no han reportado los resultados de estos exámenes, esperemos que nos den a conocer. Conocemos que hay responsabilidades civiles de los actores involucrados en esto, tienen que devolver ciertos recursos, tienen que reconocer y devolverle al fisco y al municipio por egresos que no están justificados. Esa es parte de la fiscalización que se está haciendo. No es una fiscalización a los cuatro vientos donde se pueda divulgar y publicar cada acción que se va haciendo. Yo creo que es un trabajo profesional que se realiza y se canaliza por los en la vía que se tiene que hacerlo. Es decir, hacia la Contraloría, que es el organismo de control llamado a sancionar cuando así tenga que serlo. Doctor, en otro tema y para ir finalizando con este diálogo, en Girón, en Cuenca, en Quito y en Estados Unidos se ha hecho la presentación del proyecto Parque Ecoproductivo del Cantón Girón, para lo cual se manifiesta que el Consejo aprobó 600 hectáreas para donde serán asentados este parque ecoproductivo. ¿Cómo está este tema, doctor? No se conoce el lugar, pero se habla de 600 hectáreas. Ya, si gusta pasar la llamada para que el señor no nos esté sí. Esperando y luego le contestamos. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, disculpe, estaba apagado el teléfono. Sí, estaba saludando, bajar un poquito el volumen del televisor. Sí, por favor, ya. Al doctor Delgado también un saludo cordial, me habla Jorge Torres. Jorge, buenas noches. Morador de la calle Isauro Rodríguez. Recién me pongo en contacto y escucho de que están arreglando las vías, ¿no? Y sí quisiera, pues, de que tomen en cuenta esta vía, la Isauro Rodríguez, desde que se asfaltó la otra vía para llegar a la subjefatura, se olvidaron de esta vía y la mayor parte de la vía ya está cubierta con quicuyo y en el invierno toda esa agua sale a la vía y se lleva el lastre. Manifesté una vez anterior de que se den una vueltita, pero no lo han hecho. Ahora, llegando a la sensibilidad del doctor Delgado, quisiera solicitarle que nos haga este favorcito, si será posible, desde luego. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches. El señor Torres conoce y creo que nos ha visto varias veces caminando por esas vías. El día de hoy también pasé por allí. Conocemos, bueno, la calzada no está tan en mal estado como se dice, pero yo creo que la aspiración de los ciudadanos es de ver en condiciones óptimas su vía, y tiene toda la razón.
como ciudadanos que contribuyen con pagando sus impuestos, tienen derechos y tienen obligaciones. Las obligaciones ellos han cumplido y los derechos también tienen que exigir que se cumplan sus derechos. En esta vía realmente no es que no se ha hecho ninguna intervención. Recuerden que esta vía no solamente se hizo la apertura por facilitar ciertas lotizaciones. Yo creo que como antecedente se tiene que tener claro esto. No había la dotación de agua potable. Se hicieron la administración anterior dejó contratando las domiciliarias para en esa vía. El alcantarillado se hizo, se avanzó, no estoy seguro si es en todo el trayecto de la Isauro Rodríguez, pero se ha construido ya el alcantarillado en la mayor parte de esta vía. Se hizo un lastrado también de esa vía, obviamente con el invierno último también hubo la destrucción. De ser posible, yo creo que la aspiración que tiene el señor Torres, quisiéramos que se cumpla. El convenio que se firmó con el gobierno provincial es de 4 kilómetros más del 1 kilómetro de San Vicente, sería 5 kilómetros. Si es factible y hay la apertura del gobierno provincial para ampliar un poco más la intervención en las vías, ojalá sea esa vía, la prolongación de la calle Antonio Flores, que igualmente está abandonado por muchos años. Y muchas, muchas otras vías, escuchaba que decía la compañera concejal, la vía a Cachiloma también, que se quiere hacer la intervención, ojalá se pueda hacer en todas ellas. Tendremos presente, es un compromiso, de pedir que se amplíe ese convenio para que se haga la intervención en la mayor cantidad de vías posibles. Consideramos que es una vía de muchísima importancia, esa vía que conduce a la subjefatura que fue antes, hoy es el cuartel de la policía, pero sobre todo existe bastante población en ese sector, es una vía de salida también por la vía alterna, la cuenca, Girón Cuenca. Entonces yo creo que debe ser intervenida, esperemos que haya la posibilidad de hacerlo. Ya. Si retornamos ahora sí a lo que habíamos planteado, la pregunta sobre el parque ecoproductivo de las 600 hectáreas, doctor. Yo creo que es necesario conocer el hoy, aunque nos tardemos un poquito, pero este parque ecoproductivo, ¿cuándo nace? El señor prefecto ha mencionado en múltiples ocasiones que la idea de este proyecto nació desde el 2005. Desde ahí se han empezado a hacer varios trabajos, varias investigaciones, recopilación de información para ir trabajando en ese proyecto. En el 2008 ya tuvieron un perfil del proyecto y se presentó al Ministerio de la Productividad, quienes no le aceptaron o no le dieron importancia para que les ayuden con recursos para el trabajo de este proyecto, porque el costo del proyecto realmente fue alto. En el 2009 continúa estos trabajos, contratan ya a la consultora y es recién en el 2012 prácticamente cuando el alcalde nos comentó aquí en el Cantón Girón que se tiene todos los estudios para implementar el proyecto que se ha trabajado conjuntamente con el gobierno provincial. Pero estamos demostrándoles con fechas de que este trabajo, según el señor prefecto, se vino trabajando con mucha anterioridad. El parque ecoproductivo, esa aspiración que es del gobierno provincial y que nos parece una excelente idea, si es que esto se llega a concretar realmente, es importante para la reactivación económica del cantón, dejando un poco de lado los problemas que se pueden generar, obviamente, y que se han generado, los problemas sociales, porque la gente no está dispuesta a ceder sus terrenos. En el proyecto se determinan varias opciones de los lugares en donde puede emplazarse el proyecto. Y uno de los lugares que más opción tenía era el sector del Cáñaro, en las faldas del Masta.
cuando nosotros conocimos, nos hemos reunido por varias ocasiones con el Consejo Cantonal, el resto de compañeros concejales y con los miembros de esta consultora. Hemos manifestado y les hemos dicho los problemas que se iban a generar. Hemos buscado otras alternativas, como ellos mismos tenían ya identificado en el sector de San Martín Chico, San Martín Grande, extensas llanuras de allí que son muy productivas, que igualmente consideramos que no va a haber la aceptación de la gente. También están los sectores del Manzano, de Cabuncata, está en la parte alta del Pongo, pero no el Pongo de abajo de los capas, sino el Pongo de las antenas. De las antenas. Y otros sectores más, Caledonias. Cuando se presentó al Consejo Cantonal, no se ha manifestado hasta la actualidad mismo en dónde mismo va a ser. Al aprobarse el plan de ordenamiento, se hizo constar como uno de los proyectos de este plan de desarrollo cantonal, como uno de los proyectos, porque a futuro se pone todos los proyectos que pueden realizarse o que son factibles o que se busque una alternativa para que se ejecuten ese tipo de proyectos de aquí hasta 10, 15 o 20 años. En ese plan de ordenamiento se hace constar algunos de estos sectores, pero en ningún momento dentro de este plan de desarrollo se ha considerado ni se ha hecho constar una sola hectárea de terreno de uso industrial para que se implante el parque ecoproductivo. El Consejo Cantonal, que es la única autoridad responsable del uso y manejo para disponer del suelo del cantón, no ha conocido. Es el Consejo Cantonal el que tiene que autorizar el uso de suelo. Pero se manifiesta que el municipio autorizó el uso de 600 hectáreas. Se manifiesta, pero documentos. Tenemos el plan de ordenamiento aprobado, yo creo que usted, señor Peralta, tiene el plan de ordenamiento. Si ustedes revisan, busquen en dónde está. Yo he escuchado en varias ocasiones al señor alcalde de que tenemos aprobado 650 hectáreas, dice él. Definitivamente no está aprobado una sola hectárea, porque el hecho de que conste el proyecto como una posibilidad de que se desarrolle a futuro, eso no significa que se haya aprobado las 650 hectáreas. En ningún momento se ha hablado de cantidades de hectáreas. Lo que el Consejo Cantonal aprobó es el convenio, la firma del convenio para la conformación del consorcio, es decir, la unión, la fusión o la intervención que iban a hacer conjuntamente el gobierno provincial y el gobierno local. Esa es la conformación del consorcio para que busquen las alternativas y la manera de manejar y de trabajar con todos los estudios para la implementación del parque ecoproductivo. Era una responsabilidad y es una responsabilidad del Consejo Cantonal. Yo creo que no podemos cerrarnos a las posibilidades que pueda tener el cantón de desarrollarse. No podemos decir no se conforme este consorcio, porque en base a ese convenio se hacen los estudios. Si los estudios determinan que se puede realizar este tipo de implementación del centro ecoproductivo, en buena hora que se haga. Y nosotros como Consejo Cantonal hemos sido claros de pedir de que el lugar donde se implante el centro ecoproductivo sea el lugar donde haya consenso con la ciudadanía. Es decir, preveyendo lo que pueda suceder para que no haya el conflicto social entre los moradores del sector donde se dé el parque o el centro ecoproductivo y las autoridades. En eso estamos claros y yo me comprometo a demostrarle a usted que no se ha aprobado una sola hectárea de suelo industrial. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho esto, señor Peralta? Porque eso se tiene que determinar cuando se hagan los planes urbanos. Planes urbanos y planes de ordenamiento territorial propiamente. Lo que se ha aprobado y lo que se ha ejecutado es el plan de desarrollo, no el plan de ordenamiento. Caso contrario, que nos digan en dónde va a haber la apertura de vías, en dónde está
designado para que se construya una escuela, un colegio, un centro de salud, en donde va a ir una nueva cancha, en donde va a ir los parques, en donde va a empezar las urbanizaciones. Todo esto no está regulado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha trabajado en los planes urbanísticos, y es decir, el uso del suelo. Bueno, con esto vamos a concluir. Gracias. Queremos darle al señor vicealcalde, al doctor Leonardo Delgado, antes un poco tiempo podríamos utilizarlo, doctor. Estos días hemos visto algunas obras que se han empezado, se han concluido, Colegio Alejandro, también el puente de Bellavista. No sé si usted nos puede detallar, sino más bien enumerar. Enumerar rápidamente. Sí. Bueno, las cosas, no todo es malo. Yo creo que el esfuerzo que se pone la gente, y alguna vez, yo creo que en una de las primeras intervenciones que lo había hecho aquí en su canal, había dicho que la gente siempre trata de hacer lo mejor para el cantón, de que no se pueda concluir, no se pueda llegar a culminar con todas esas aspiraciones, es posible, pero la gente siempre está intentando trabajar y hacer algo. Dentro de lo que en los últimos días, últimos meses se ha hecho, por ejemplo, solo del mes de junio para acá, hay la construcción de la segunda etapa de la cubierta metálica de la cancha en la comunidad de la cooperativa Lenta, por un monto de $13,000. Esto se ejecutó en los meses de mayo y junio, o junio y julio, creo. Ya está concluido. No se ha avanzado mucho porque obviamente el sistema que están utilizando de contratación no permite avanzar mucho. Es preferible hacer por administración directa, por eso es que este año que asistimos también, hemos estado asistiendo a las diferentes comunidades para sugerir que se haga por administración directa, que es la forma como se puede optimizar los recursos. También la construcción de la cancha y graderíos del Colegio Ciudad de Girón. Se dejó recursos para no solamente este colegio, sino para varias instituciones educativas. Se dejó un monto de $50,000, me parece. De esto se ha tomado $23,319 para la construcción de la cancha y graderíos del Colegio Ciudad de Girón. La cancha, la cubierta, lo hicieron a través de un convenio que firmaron con la Fundación Galarza, creo, el colegio. Y el resto de intervención se está haciendo. El convenio fue firmado en el mes de junio, el 22 de junio. Construcción del cerramiento del Colegio Alejandro Andrade por un monto de $13,493. Conocemos desde cuando fuimos jóvenes que ese colegio no ha tenido cerramiento más que unos postes de madera. Hoy cuenta con un cerramiento de hormigón, con muros de piedra, y la parte alta con bloque, y está con los enlucidos. También está concluido, aún no se hace la recepción todavía de esa obra. Construcción del parador turístico de la Virgen de la Asunción, esto en coordinación con el GAD parroquial, que yo creo que es necesario. Le escuché cuando estuvo aquí el presidente de la Junta Parroquial. Realmente no es tan dramático la situación como él manifiesta, que no se ha cumplido absolutamente nada. Yo creo que eso no es así. Es por eso que tuvimos una reunión estos días que estuve encargado. Pedí que se haga una reunión de coordinación en la parroquia de la Asunción, en donde le hemos demostrado que no más es lo que se ha hecho la intervención, y ellos están conscientes de los trabajos y de las intervenciones que se han hecho en todas las comunidades de la parroquia. Este parador de la Virgen es de la primera fase, quedan con graderíos en los accesos hacia el parador, las plataformas en la parte alta del Cerro San Alfonso, todo esto por un monto de $50,884. Se firmó el convenio el 19 de junio. También hay la construcción de contrafuertes en la escuela de la comunidad de Las Nieves por $7,780. Es decir, son unas pilastras que detienen el deslizamiento que se está dando por la vía. En la misma comunidad se está haciendo también una intervención por $7,906 de un muro que queda frente a las canchas, que también está deslizándose el terreno a la vía, también se está haciendo. La rehabilitación del canal de riego de Celata,
La primera etapa se va a hacer a través del presupuesto participativo por 17.857. Están los pliegos listos y tiene que pasarse ya a la contratación. El arreglo de la cancha y drenaje de la cancha de la escuela Manuel Malo de Rircay, está adjudicada ya la obra, es por 6.575. El año pasado yo mismo asistí a esta comunidad y realmente la cancha está con muchas fisuras, están levantándose partes del hormigón y se está yendo a hacer la intervención total porque no hay drenaje en esa cancha. Ya habíamos mencionado los pliegos que están listos para la contratación del centro integral por $107.000. La construcción del puente en la comunidad de Manzano por $6.305. Están también los pliegos ya aprobados, se aprobó esta semana que pasó y está listo para la contratación. Obras pequeñas que se están haciendo con el presupuesto participativo, ya eso es también, se ha mencionado aquí, por iniciativa nuestra, se distribuyó para que cada uno de los compañeros concejales tomemos cierto número de comunidades para hacer un seguimiento y no permitir que haya tanto retraso en las obras. Ya, doctor, quisiéramos de alguna forma comprometerle a usted y a través de usted, los señores concejales, se nos informe como medio de las obras que se ejecuta, que se realizan, puesto que de parte de la municipalidad, de la administración, no se lo hace. Y quiero agradecer públicamente también, puesto que en estos días que usted ha estado al frente de la alcaldía, hemos solicitado alguna información, ha empezado a llegarnos, y cosa que hemos, por reiteradas ocasiones, manifestado ante la ciudadanía, ante este medio, que no se nos informa por parte del alcalde y los técnicos. Señor Peralta, respecto a esto yo creo que debemos ser claros y de alguna manera pedirles disculpas a nombre de la administración. Realmente yo no veo la necesidad ni el motivo por el que se tenga que restringir la información. Lo que usted ha solicitado yo creo que es un derecho que tiene toda la ciudadanía de estar informado. Es una petición realmente bastante grande. Y no es esta la primera vez que yo he humillado para que se les entregue la información. Creo que una parte ya le ha llegado a usted. Efectivamente. De parte de servicios públicos tengo listo ya la información de todos los proyectos que les corresponde a ellos. También de obras públicas, aunque no tan detallado. Pero toda la información yo me he comprometido para que se le haga llegar. Y de allí, si usted necesita alguna ampliación, pues tendrá que solicitarlo o veremos cómo se les facilita. Bien, agradecemos la presencia del doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del Cantón Girón, por este diálogo que nos ha concedido y a través de este medio de comunicación a la ciudadanía del Cantón Girón. Nos vamos a un espacio publicitario y estamos enseguida de regreso con más informaciones.